Thank you.
Estamos en la área dedicada a los proyectos del STC, los planos en especial de construcción y planeación de las estaciones de línea 1. Aquí encontrarás los planos de diseño de las estaciones Insurgentes y San Lázaro de línea 1. Ahora nos encontramos en la área central del museo, dedicada a la historia de los boletos del STC. Entre los boletos del metro que encontrarás exhibidos, están los boletos de aniversario del metro, algunos más de la UNAM y el Politécnico. El STC ha emitido cientos de diseños de los boletos conmemorativos de instituciones públicas y privadas, del Sismológico Nacional, el Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano, SASMEX, la inauguración de Línea B, la familia Burrón, entre otros.
Aquí también encontrarás medallas con el logotipo del STC, la historia de las tarjetas recargables que el STC ha emitido. Aquí encontrarás cómo se diseñaron las iconografías de las primeras tres líneas del metro. Creaciones de Lance Wiman. Iconografía actual, sus prototipos de diseño, el diseño del logotipo del metro, su historia de este famoso diseñador, lo encontrarás aquí en esta sección del museo. En esta sección encontrarás los hallazgos arqueológicos durante las excavaciones de las diferentes líneas del metro en la Ciudad de México.
Para finalizar este recorrido por el Museo del Metro, les mostramos esta sección final con un poco de historia del metro, la red del metro y su ubicación en la época del lago de Texcoco, un verdadero reto de ingeniería al construir sobre terrenos fangosos, ex lago.